La carrera de historia del arte, acotada, delimitada, demeritada, competida en su campo laboral, estereotipada en género y clase, ni siquiera la encontramos en la oferta educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México en su ciudad universitaria. ¿Y qué será en los estados al interior de la República? Mientras no se valore, se dé importancia a los profesionales del arte, de la cultura, el sistema del arte pierde. Todos perdemos y es responsabilidad de todos. Hoy en Voces tengo el enorme gusto de invitar a cuatro historiadores del arte que nos compartirán su reflexión y experiencia en torno a la pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia de haber estudiado la carrera de historia del arte? Bienvenidos y muchas gracias. Hola, muchas gracias Juan Carlos por darme este espacio. Gracias a toda tu audiencia. Yo me presento, soy Renata Blaisten, historiadora del arte. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana y pues yo les voy a contar mi experiencia de cómo fue para mí estudiar historia del arte. Yo me desarrollé en un hogar en donde el arte era parte del día a día, tanto porque mi padre es coleccionista, mis tíos eran pintores, entonces todo mi medio fue alrededor del arte. Y entonces cuando yo decidí estudiar historia del arte, pues fue una decisión para mi familia, pues en cierta forma normal. Porque pues bueno, ya conocen en el medio en el que me iba a adentrar. Yo me esperaba en la carrera pues aprender, sí, de todas las corrientes artísticas, de cómo apreciar el arte y pues cómo desenvolverme, por supuesto, en una vida profesional. Y pues algunas de las metas sí se cumplieron, pero hay muchas otras que la verdad es que yo sentí que se quedó corta la carrera. No hubo prácticas profesionales. Entonces, lo poco que te dan en lo que te puedes desenvolver no es suficiente. Entonces, hasta que empiezas a trabajar, es que empiezas a aprender a cómo desarrollar los conocimientos. En mi caso, salí y pues no sabía ni siquiera en qué ámbito me quería meter. No sabía si quería hacer una curaduría, si quería el mercado del arte, cuál ser investigadora, porque hay muchas ramas. Y siento que, por lo menos en mi generación, sí. El desarrollo era como para desarrollar investigadores sobre todo, ¿no? Pero pues no todo el mundo tiene vocación para ser investigador. Sí es una parte muy importante de la historia del arte, pero no es la única en la que te puedes desarrollar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues me gustaba mucho más más práctico, ¿no? A lo mejor trabajar en un museo o en una colección o en el mercado del arte. Sí tuve alguna materia como de instituciones o legislación y sí son, aunque tuve esa materia, no te adentras a todo lo que tienes que hacer, por ejemplo, a nivel legal, cuando haces una exposición, ¿no? Tanto con el coleccionista como con los seguros, si una pieza es monumento artístico, pues tiene ciertas reglas que se tienen que cumplir y que pues no es el mismo tratamiento para esa pieza que una pieza que no lo tiene, ¿no? Y todas esas cosas las tienes que saber. Cuando yo empecé a trabajar, se me dio la oportunidad de hacer una curaduría y fue tal mi inseguridad,
de no tener los conocimientos necesarios, que por eso es que me metí a hacer una maestría en historia del arte, agarrando como estudio de caso la curaduría, ¿no? Que se me presentó, y así poderla sacar lo mejor posible. Aunque sí lo había visto en la práctica desde el otro lado, con mi padre en mi casa, desde el lado del coleccionista, no es lo mismo hacerlo desde el lado del museo. Entonces, sí creo que la maestría sí me ayudó a complementar todo lo de la carrera, porque aparte también, pues 4 años y medio parecen un amplio espacio de tiempo en donde te pueden dar un panorama bastante amplio, y en realidad es que no. Apenas si alcanza el tiempo y todos los temas los ves como por arribita, ¿no? Por ejemplo, en mi generación me da la impresión de que la universidad tenía mucho interés en formar a historiadores del arte especialistas en virreinal, porque había muchas clases de arte virreinal y o enfocado algo sesgado al arte virreinal. Y, por ejemplo, el arte moderno, pues fue solo un semestre, muy cortito, no sé, creo que también dependiendo de lo que te interesa, tendría que haber una forma de poder ahondar en lo que te gusta, ¿no? Porque mi generación peleó y peleó y peleó, nos pusieron una materia de India y China, pero no estaba en el programa y la pusieron como optativa, pero pues eso fue ya después de que todos nos pusimos de necios, digamos, que queríamos de esa parte, ¿no? Que también ahí te das cuenta de que también está muy enfocado al eurocentrismo, ¿no? México sí era una parte importante del programa, pero sesgado hacia lo virreinal y no en todas las etapas, ¿no? El siglo XIX de México fue súper cortitito, por ejemplo, que claro, también tiene que ver mucho de que está poco estudiado, pero también justamente por eso es que deberían de, a ti como estudiarte, de darte la base como para, fíjate, hay esto y faltan todos estos huecos para que tú te especialices o te agarre la curiosidad y empieces a estudiar y a cubrir esos huecos que faltan, ¿no? Que es finalmente una de las partes importantes de ser un historiador del arte. Otra parte que me pareció una laguna y que claro, eso también me di cuenta ya en la práctica de mi quehacer profesional. Yo me he especializado en fondos documentales. Entonces, también en la carrera no te dicen que ese, por ejemplo, puede ser un área. Desde cero, me tuve que poner a investigar de cómo es que se organiza un fondo documental y cómo se conserva un fondo documental. Todas esas cosas tan importantes. Para conservar un fondo documental correctamente, darte cuenta de que se necesita una formación en ese aspecto, porque se pueden cometer errores y finalmente un error en la conservación de un fondo documental, pues puede ser la pérdida de ese, ¿no? Y finalmente es la riqueza que también tenemos como historiadores para poder hacer nuestras investigaciones. Entonces, sí creo que se tiene que abrir un panorama más amplio de todas las funciones que puede hacer un historiador del arte
Y otra de las cosas que me di cuenta cuando salí de la carrera es que, por ejemplo, la gestión cultural en el país, hablando como, bueno, en museos o galerías o como mismo historiador del arte que escribe textos, tú te imaginarías que contra los que estás, digamos, en cierta forma, teniendo equipo o compitiendo, digamos, por un cierto trabajo, es otro historiador del arte, porque pues, se supone que son los especialistas y los formados para esos proyectos, ¿no? Y te encuentras que hay filósofos, hay sociólogos, arquitectos, entonces te das cuenta que ya se abre a más carreras, una cosa que tendría que ser una especialización tuya. Y también, ¿por qué ellos pueden competir en eso? Porque la misma carrera, como no te dio todas esas bases más específicas para ser el mejor competidor, pues entonces por eso las otras carreras también, que saben escribir muy bien, que saben investigar muy bien, pueden entrar a competir contra ti, y si la hicieran un poco más práctica, un poco más hacia gestiones y todas estas cuestiones de las que hablo, tal vez podríamos ser mucho más competitivos. Pues Juan Carlos, con esto espero haberte dado un panorama de cómo fue para mí estudiar historia del arte y mis experiencias de haber estudiado historia del arte. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo grande para ti y para toda tu audiencia y gracias por este espacio. Sin duda, una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida ha sido la de elegir estudiar la licenciatura en Historia del Arte. Hace 25 años tomé esta decisión y desde entonces no me arrepiento en lo absoluto, ya que estudiar la licenciatura en Historia del Arte me ha permitido conocer, pero sobre todo trabajar, en distintos ámbitos en los cuales esta profesión es igual de importante. Desde museos, galerías de arte, espacios de exhibición, editoriales, casas de subastas, medios impresos y electrónicos, instituciones públicas y privadas, hasta en eventos internacionales como bienales de arte y arquitectura o exposiciones universales. La verdad es que cuando yo empecé a estudiar esta carrera, no imaginaba el gran campo de trabajo en el cual me podía desarrollar. Sin embargo, conforme fui avanzando y conforme fui estudiando cada vez más, las distintas áreas de especialización que tiene esta profesión, fue que me di cuenta del enorme abanico de posibilidades que existen. Hoy en día considero que la licenciatura en Historia del Arte está mucho más posicionada a nivel mundial y también existen un mayor número de profesionales que se dedican a esto. Asimismo, la licenciatura ha ido avanzando con el paso del tiempo y se ha adaptado a las nuevas tecnologías, lo que ha permitido también ampliar el campo laboral. Sin duda, si nuevamente tendría que elegir estudiar una licenciatura, elegiría otra vez Historia del Arte, ya que han sido muchas y muy gratificantes las experiencias y el conocimiento que he adquirido con esta gran profesión. Gracias. Hola a todo el auditorio de Voces y mil gracias a Juan Carlos por haberme invitado a sumarme a este gran mosaico de reflexiones. En esta ocasión, en torno a la pregunta de qué ha significado para mí haber estudiado historia del arte. Pues en mi caso hay un muy fuerte componente vocacional porque desde niña siempre supe que lo que yo quería hacer en la vida era estar cerca del arte. No tenía ni idea de cómo se iba a ver esta vida, ni qué implicaría, ni qué es lo que yo tendría que hacer para lograrlo, pero esta claridad me ha sido muy útil, porque el ejercicio de esta profesión no siempre es fácil y a menudo, en muchas ocasiones, requiere de esa pasión y de ese compromiso que viene desde un lugar muy profundo.
y que a veces es como con lo único con lo que cuentas. Sobre todo en un contexto socioeconómico que no solamente no remunera el trabajo cultural, sino que tampoco lo valora. No le da valor. Y esa es una realidad con la que los profesionales de la cultura hemos de lidiar, ¿no? De manera cotidiana. Entonces, después de haber estudiado un semestre de arquitectura, empecé, mejor decidí estudiar historia del arte en la Universidad Iberoamericana, a unas sabiendas de un montón de advertencias que tenían que ver con el hecho de no vas a poder vivir de esto, el clásico, te vas a morir de hambre, y bueno, otros estereotipos que algunos han probado que tenían fundamento, otros no, otros ha habido que desafiarlos, que ponerlos en crisis, son interesantes, ¿no? Uno de ellos, desde luego, tiene que ver como con un sesgo femenino. Y no necesariamente en un sentido de empoderamiento, ¿no? Tiene una connotación peyorativa, ¿no? Hay un estereotipo, un prejuicio muy fuerte en torno al hecho de que es una carrera para señoritas, cultas, que están haciendo tiempo y en fin, ¿no? Un hecho es que sí, todas mis compañeras de generación, que por cierto, hoy son queridísimas amigas y con quienes pasé 5 años maravillosos, son mujeres, no hay ningún hombre. Y en ese sentido, pues sí, sí lo hay, ¿no? Sí hay un sesgo innegable, al menos en el contexto de México, de que la mayoría de los historiadores del arte son mujeres. Sí me encontré con una carrera, no solamente mis compañeras, sino mis maestros en su mayoría fueron mujeres. Y lo que es cierto es que no conocía a nadie que estuviera allí para pasar el tiempo, ¿no? Me topé con un grupo de gente brillante, que luego han demostrado ser profesionales entregadas, ¿no? Y con quienes tantos años después hemos hecho, pues sí, no solamente amistades entrañables, sino una comunidad profesional, una red de apoyo muy interesante y de mucho beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, ese fue como uno de los más grandes prejuicios con los que me encontré. Otro es, no vas a tener competencia, ¿no? Porque muy poquita gente estudia esto. Sí, pero al mismo tiempo, pues las plazas laborales son muy limitadas y, como dije antes, no bien remuneradas. Yo me acuerdo perfecto, nada más terminar la carrera, la primera entrevista de trabajo a la que fui, que fue un museo nacional, fui con dos de mis amigas. Estábamos las tres postulándonos para el mismo empleo y estábamos pues nerviosas, nuestra primera entrevista de trabajo, seria, y al mismo tiempo pues deseándonos suerte las unas a las otras, ¿no? Y eso ha sido la historia de todo mi trayecto profesional. Te vas encontrando con las mismas personas, porque sí, no hay mucha gente que la estudie, no hay mucha gente que la ejerza, y tampoco hay muchas plazas donde uno puede necesariamente desarrollarse. Es cierto también que está todo por hacerse, ¿no? Me acuerdo perfecto también en una de estas pláticas introductorias de inducción que nos dio el rector empezando la carrera, que dijo que pues historia del arte realmente no es una carrera, no es negocio para la universidad, no es una carrera que reditúe, pues son generaciones de 10 personas, 12 personas, 8 personas. Sin embargo, él sostenía que pues él no había accedido a erradicarla del currículum universitario, pues la Ibero es una universidad jesuita con un espíritu profundamente humanista. E Historia del Arte es una de las carreras más antiguas, me parece que se fundó en 53. Creo que la primera carrera que tuvo la Ibero fue filosofía. Y pues que la Ibero había hecho una declaración de principios a partir del hecho de no erradicar Historia del Arte del currículum. Y me parece a la vez, pues increíble que sea uno de los pocos lugares donde se pueda uno profesionalizar en este sentido, ¿no? Y con todo lo que ello implica al ser una institución privada y centralizada aquí en la Ciudad de México. Hay otros lugares, pero no son muchos y la oferta desde luego es limitadísima, ¿no? Todo esto
lleva inevitablemente a una reflexión en torno a los profesionales de la cultura en nuestro país, cuántos somos, a qué nos dedicamos. Y si los que estamos egresando, los que nos hemos egresado de carreras de este tipo, estamos preparados para enfrentar el mundo laboral, pues yo cuando estudié, que fueron 10 semestres, 5 años maravillosos, que hoy miro con muchísima nostalgia porque nunca más he podido dedicar no, la totalidad de mi tiempo a leer, a estudiar, a estar en la contemplación del arte de la manera que lo hice cuando estaba en la universidad, ¿no? Cuando sales al mundo y te alcanza la practicidad de la vida, ¿no? El hecho de que tengas efectivamente que ganarte la vida y que encontrarte un lugar en el mercado laboral y te das cuenta, y así ha sido mi caso y sé que ha sido el caso de muchos colegas también, que las aptitudes que adquieres en la universidad, que son sobre todo de índole académica, de investigación, pues bueno, no te son necesariamente útiles cuando casi todos los trabajos disponibles son galerías o ferias o casas de subasta, y es un mundo completamente ajeno a lo que tú pensaste en tu utopía estudiantil que te ibas a encontrar. Entonces, resulta que una de las primeras labores que tuve que emprender como egresada de la carrera es a formarme otra vez. Tuve que aprender a administrar, a hacer mercadotecnia, a tener nociones básicas de negocios, de mercado. O sea, el mercado del arte es una industria poderosísima y dinámica y al menos cuando yo estudié historia del arte, no es algo que se mencionara, o sea, en todo caso de pasada, pero no recuerdo yo, al menos, que nadie me hiciera saber que básicamente mi desempeño laboral, lo más seguro es que fuera a ser allí, ¿no? No estoy diciendo que no haya otras posibilidades, hay muchas. Lo que quiero decir con todo esto es que el historiador del arte termina ejerciendo trabajos que comprenden un conjunto de habilidades y de aptitudes para los cuales no te prepara la instrucción académica. Tienes que saber administrar, gestionar, manejar equipos, hacer mercadotecnia, diseñar, comunicar, hacer campañas, en fin, toda una serie de cosas para las cuales tienes que en algún momento prepararte. Dicho todo esto, yo no me arrepiento en lo absoluto de haber estudiado lo que estudié. Como dije al principio, para mí es un tema de vocación. He tenido la oportunidad muchas veces de cambiar de rumbo, sobre todo habiendo hecho posgrados de otras cosas, ¿no? Como comentaba antes, para complementar mi formación, entonces he podido muchas veces cambiar de opinión, irme a empresas o a trabajos que tuvieran que ver con completamente otra área de la vida. Y he sido muy terca y esa terquedad, como dije antes, viene desde un lugar muy profundo, desde una convicción de que hay mucho por hacer en el panorama cultural en este país y bueno, con mucho entusiasmo y con mucha convicción he decidido tomar el reto, aceptarlo y hacerlo mi misión de vida y bueno, eso es a grandes rasgos lo que ha significado para mí estudiar historia del arte. Hola, yo soy Úrsula Cotero y soy historiadora del arte. Y bueno, desde niña yo quise ser pintora, pero mis papás me dijeron, no, te vas a morir de hambre, mejor estudia historia del arte. Y bueno, pues como si esta carrera me hubiera dado grandes riquezas económicas, no fue así. Pero yo desde niña tuve esta inclinación. Desde los 10 años abrí un libro de historia del arte en mi casa y empecé a ver las imágenes y a dialogar con ellas. Cuando llegó la hora de decidir una universidad, en la Universidad del Estado de México, porque yo vivía en Toluca, no estaba esta carrera. Y
tampoco estaba en la UNAM, entonces acudí a la Ibero y vi la tira de materias, me pareció interesante el perfil de los maestros y bueno, pues estudié historia del arte. Y tú dirías, bueno, pues son cuatro personas en mi generación, no es mucha competencia, sí, pero hay un empleo por cada 20 personas que estudian historia del arte, ¿no? Entonces, ya en la vida profesional también te tienes que enfrentar a que alguien con el contexto político quiere ese puesto, o una mujer que quiere brillar en sociedad y es esposa de un político también lo quiere, o que alguien con 30 años de trayectoria, que ya se ganó un lugar en el medio, pues es también tu competencia, o alguien que no sabe absolutamente nada del tema, a veces lo ponen ahí, que porque el sindicato, etcétera. Y si te fijas, pues ya en términos prácticos hay muchísima competencia. Pero empezó un diálogo con las imágenes desde que yo era niña y que se fue profundizando en la carrera. Yo veía que la figura central de los cuadros, por ejemplo, de Francis Bacon o de la Mona Lisa, no correspondía el fondo con esa figura central, como que el fondo me arrojaba más información emocional de un sentir más profundo en el artista, y que eso me fue generando dudas, ¿no? Y empezó así el diálogo con imágenes. Y bueno, creo que esto no se ofrece, esta licenciatura, en universidades públicas, porque hay poca oferta laboral, no hay una política pública que absorba a las historiadoras del arte como transmisoras de educación o como gestoras que inician proyectos, por ejemplo, urbanos, en donde se apropian espacios y se ganen para el arte y que participe la comunidad. Eso sería muy interesante, ¿verdad? Entonces, se imparte en universidades privadas donde posiblemente llega la lógica de los papás de estas estudiantes, principalmente somos mujeres, van a conseguirle un empleo a sus hijas o van a ponerle un negocio relacionado con esto. O a veces escuchaba entre mis compañeras, es una carrera de mientras mi caso. Y pues bueno, se dejó así de una manera un poco elitista esta licenciatura para el acceso de las personas, ¿no? Yo creo que el arte es algo así que te hace encontrar tu propia naturaleza. En historia del arte tienes que trabajar muchos textos. Y luego, pasado el tiempo, los encuentro y me leo y digo, esto es mi verdadero yo, mi esencia. Estoy totalmente concentrada y compenetrada en lo que estoy viendo y yo sentía que evolucionaba, que podía desarrollar profundidad en mí. Eso es algo que te aporta esta carrera. Imagínate estar frente a imágenes trascendentes para el artista, para la humanidad, que te elevan el espíritu, armonía, belleza. Todo esto es bueno para la salud del cuerpo y de la mente, ¿no? Lo he visto incluso como un método terapéutico con una ONG que trabajé, japonesa MOA. Ellos tienen el arte incorporado como un método para establecer ciudades saludables y contrarrestar el suicidio infantil en Japón. Así que bueno, sí tiene aplicaciones prácticas, ¿no? Estudiar historia del arte es, como cualquier carrera artística, es un acto subversivo, porque el arte despierta inteligencias, sensibilidades, conciencias, te hace cuestionar tu entorno, cuestionar demasiadas cosas. Es más, te hace tan feliz que no tienes que estar consumiendo, no tienes que estar comprando tantas cosas para sentirte alguien. Es una sociedad feliz, es menos consumista. Entonces, el arte es tan enriquecedor que te llena a un nivel mucho más profundo todo lo que estás viendo. Además que no puedes traicionarte a ti mismo por estar estudiando otro tipo de carreras que te van a generar una frustración. Y sí, el sustento económico, que es muy válido también, pues los padres que se preocupen por eso, pero es también un pensamiento limitante, evitar que un joven tenga acceso al arte, ¿no? Es un derecho, finalmente, que sirve para la educación de sentimientos. Y bueno, pues creo que estamos en una época en la que se está viniendo una robotización. Es una época deshumanizada en la que nos van a desplazar por medio de robots e inteligencias artificiales. Y todas estas inteligencias artificiales hacen que tengas menos contacto con la realidad.
Es algo que me cuestiono también desde mi formación, porque tú pones los conceptos que quieres que te desarrolle un texto, por ejemplo, y eso te arroja una información que ni siquiera debes de tener un contacto tú contigo mismo, tu propia realidad, para generarlo. No tienes que pensar ni siquiera, ¿no? Los grandes capitales tampoco les interesa en este país una formación de ese tipo en la población porque ellos están tras la acumulación de dinero, pero el arte es algo, es un aspecto fundamental para crear un pensamiento más abstracto. Y bueno, yo creo que necesitamos una reeducación. En la revista Forbes del 2017 de mayo, me encontré con que el Producto Interno Bruto en este país, el arte aporta, las industrias culturales y productos creativos aportan un 9.4% a la economía de este país. Y que con un poco más de presupuesto podría crecer hasta el 12%. Aquí no existe una visión política para considerar todas estas ganancias que cerca de 1 millón de 2 millones de personas generan en este país. Entonces, en países como Italia, Inglaterra, Francia, sí se aprovecha suficientemente esto y ellos viven del turismo cultural, de la generación de modas, perfumería, diseño industrial, que está muy relacionado con lo artístico, también de sus artistas. Y bueno, pues esto prácticamente es uno de los grandes pilares económicos de estos países, ¿no? A mí me gustaría mucho que existiera en México una exposición llamada Los problemas del arte en México, porque son muchos. Me he sensibilizado de ellos gracias a esta profesión. Por ejemplo, las artesanías. En México consideramos que lo que han hecho indígenas y campesinos son artesanías, siendo que en Japón estos mismos objetos que se producen, por supuesto con diferentes técnicas, son considerados como artes con letras mayúsculas. Creo que estamos en un país sumamente racista, que no aprovecha esta mano de obra calificada que viene de una gran tradición y que podría importarse, podría valorarse más. Podríamos dejar de regatear menos a este tipo de personas. Hay muchos otros problemas que me gustaría que incluir en una exposición de este tipo, que sé que en ningún lugar expondría porque normalmente el gobierno es quien asume las instituciones culturales y no va a exponer las deficiencias de este sistema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el apoyo a los artistas después de que son becados, a sus trayectorias, a tener un lugar en visibilidad mundial a través de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra gente. Creo que habrían muchísimos otros problemas que exponer, como por ejemplo actualmente en esta época no estamos viendo que se siga una cambio de un partido a otro y se corren a todas las personas que tienen un perfil, una gran labor de años en este medio, políticas públicas que se han hecho, se dejan de lado. Hay muchas cosas que hacer y bueno, pues creo que el arte es un medio para crear políticas de integración y progresistas y plasma tu experiencia de ser humano que habría que transmitir a algunas generaciones venideras, contrarrestar tanta violencia, tanta falta de identidad, tanta despersonalización que existe, tanta deshumanización. Me siento satisfecha profesionalmente porque, pues bueno, he llevado a cabo proyectos y he estado al frente de varios museos, pero todo lo que me aporta la gente, todo el contacto que he tenido con estudiantes, con otras culturas, con artistas, es lo que me sigue inspirando para seguir en este camino. Vivo ahora en Aguascalientes y tampoco se hacen muchas cosas relacionadas con la cultura en este estado, pero tienen una gran riqueza que es la gente, entonces que habría que aprovecharla. Pueden profundizarse muchos más aspectos, pero esta es una pequeña pincelada, una estampa de algunas vivencias que he tenido en la historia del arte. Gracias.